Estimados y estimadas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Desde el programa La Defensa Nacional y el Cuidado de la Casa Común y el Observatorio de la Defensa de la Universidad Nacional de la Defensa, les damos la bienvenida a esta nueva actividad que organizamos desde el programa, denominada Biodiversidad Fósil y Actual en la Antártida. En esta ocasión vamos a recibir a la doctora Marcela Mónica Libertelli, perdón, la licenciada Marcela Mónica Libertelli, a la doctora Cecilia Rodríguez Amenábar y al doctor, perdón, al contraalmirante Marcelo Cristian Tarapou, de la Escuela de Educación de la Armada. A continuación, y para dar comienzo a esta actividad, le vamos a ceder la palabra a la vicerrectora de la Universidad de la Defensa Nacional, Carla María Morazo. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Es un gusto estar iniciando esta conferencia, que es parte de un ciclo de conferencias que viene desarrollando PRODENAC en torno a la Antártida. Y desde la Universidad de la Defensa Nacional consideramos que es un gran valor, un gran aporte el que están realizando, en tanto en la difusión de la cultura de la defensa nacional. Para nosotros, la Antártida y todo lo que tiene que ver con la divulgación y el conocimiento en la sociedad del mapa bicontinental y de los espacios estratégicos para la defensa nacional, como es el Atlántico Sur, las Islas Malvinas, George, el Sandwich del Sur, obviamente la Antártida, son un elemento esencial y todavía debemos fortalecer y continuar construyendo el conocimiento desde diversas perspectivas y con las diferentes aristas de las riquezas de estos espacios y del valor estratégico que tienen. Así que simplemente quisiera agradecer a quienes organizaron esta actividad, a Monseñor Pedro Cande y a todo el grupo de PRODENAC, que en el marco del Observatorio de la Defensa llevan adelante este ciclo de conferencias. Y un especial agradecimiento a nuestras invitadas especiales de hoy, que son muy reconocidas en la materia y que seguramente van a enriquecer los conocimientos de todos y todas quienes estamos participando aquí. Muy buenas jornadas y espero que sean un éxito. Muchas gracias, Carla. Y a continuación, y para no demorarnos más en el tiempo, le vamos a dar la bienvenida y la palabra directamente a nuestras expositoras, quienes nos honran en esta tarde con su presencia. En primer lugar, vamos a recibir a la licenciada Marcela Mónica Libertelli. Marcela es licenciada en Ciencias Biológicas con orientación en Limnología por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y es jefa del Departamento de Biología Depredadores TOPE de la Coordinación de Ciencias de la Vida. Inició sus estudios en la Antártida en el año 2009 y hoy día trabaja en la ecología trófica y reproductiva de aves marinas antárticas. Desde el año 2013 encabeza trabajos de monitoreo sobre colonias de pingüino emperador en el este de la península antártica. Es miembro del grupo ANTOS, Sistema Antártico de Observación Costera y Terrestre, del Comité Científico para la Investigación Antártica. También ha contribuido a la presentación de documentos de trabajo para el Programa de Monitoreo y Manejo del Ecosistema de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y para el Comité de Protección Ambiental de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico. Desde el año 2014 es miembro asesor del Grupo de Trabajo sobre Estado y Tendencias Poblacionales del Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles. Dicho todo esto, le damos la bienvenida a Marcela y agradecemos su presencia en esta tarde. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a una charla para introducirlos en lo que es este continente tan magnífico como es la Antártida y contarles un poquito qué es lo que se ve hoy en la Antártida y cómo pudo haber sido la Antártida en tiempos pasados, ¿no? Que a eso se va a dedicar mi colega Cecilia Amenábar. Si quieren, ya vamos dando paso a la charla. Vamos a la primer diapo de presentación. Bueno, la charla de hoy se va a basar en charlar acerca de qué tipo de vida, ¿no es cierto?, hay en la Antártida. En la parte actual, que es la que me toca a mí
particularmente, comentarles cómo son los paisajes de hoy, de Antártida, quiénes son los que representan esos paisajes, ¿no? Quiénes son los que viven allí, tanto plantas como animales, terrestres, acuáticos. Y cuando culmine mi charla, le vamos a dar la palabra a la doctora Cecilia Menábar, que nos va a hablar de cuáles son las vidas pasadas que tuvo, digamos, qué aspecto tenía Antártida hace millones de años atrás y cómo podría haber sido sus paisajes, ¿no? Qué distintos que deberían ser de lo que hoy se ve. Así que bueno, voy a empezar a compartir mi charla. Ahí vamos. Vamos a hablar un poquito de todos los organismos que podríamos llegar a ver en Antártida actualmente. Y antes de hablar, digamos, de meternos en tema, explicar un poquito qué es Antártida, ¿no? ¿Qué características tiene así generales? O sea, en esta imagen uno dice, bueno, está toda cubierta de hielo. Y en realidad es así, es un continente blanco, porque en más del 90% está cubierto de hielo y en el verano un pequeño porcentaje de esa cobertura de hielo se pierde, que es en general en las costas, y es allí donde se van a dar las mayores manifestaciones de vida, allí es donde van a recurrir aves y mamíferos para reproducirse, porque también van a aflorar parte de la vegetación y parte del paisaje que durante el invierno está cubierto por hielo, ¿no? Acá, como verán, hay algunas características generales del continente. Ya nomás mirando esos números, uno puede ya suponer que en este continente existe la mayor reserva de agua dulce del mundo, y que son muy pocos los lugares libres de hielo en este continente, que tiene grandes barreras de hielo, aunque muchas de ellas, bueno, fracturándose en los últimos 30 años, como efecto del cambio climático. Pero aún así es un continente con un espesor de hielo impresionante. En algunos lugares la cantidad de hielo que hay sobre el continente puede llegar a los 4.500 metros de espesor. Así que imagínense esa cantidad, ¿no? Que a veces es difícil imaginar ese número. Bueno, acá hay dos imágenes de cómo se ve el continente en invierno hacia la izquierda y cómo se vería el continente en el verano en la imagen de la derecha. Gran parte del mar que rodea la Antártida se congela durante el invierno para dar lugar al pack marino, ¿no? Ese famoso pack marino antártico es el mar congelado. En verano solamente persisten pequeñas porciones de ese mar congelado y unas de las más grandes se localizan en el mar de Weddell, donde particularmente los argentinos tenemos allí intereses en las zonas, tenemos bases y tenemos nuestra parte de nuestra área pretendida soberana sobre el continente. Bueno, de esto va a hablar mucho mejor Cecilia que yo, del pasado de Antártida, qué posición tenía Antártida en el pasado dentro del contexto del planeta, ¿no? Respecto a otros continentes, pero yo lo que solamente voy a remitirme, porque Cecilia lo va a contar mucho mejor que yo, pues especialista en esto. Yo lo único que quería remitir es que esa línea punteada que ustedes ven es un límite geográfico, prácticamente geográfico, porque digamos, ahí en esa línea es donde se mezclan las aguas frías antárticas con las aguas menos frías subantárticas. Y ese límite, si bien no es un límite, no hay una montaña, digamos, no hay un límite que impida que pasen de un lugar a otro los organismos. Es prácticamente un límite muy infranqueable para muchos de ellos, porque representa la entrada al continente más frío del mundo y aquellos organismos que logren atravesarlo van a tener que tener adaptaciones muy importantes en su fisiología, en su anatomía, para poder soportar vivir a estas temperaturas. Aquellos que no lo puedan atravesar van a quedarse del lado de Subantártida, digamos, no van a poder atravesar esta barrera, ¿no? Así es como Antártida, al tener este clima tan particular desde hace muchos años, miles de años, ha dado lugar a especies que son exclusivas de este lugar. En biología a estas especies se les llama endémicas, es decir, cuando hay un endemismo significa que hay una especie, no importa si es bacteria, hongo, planta, o animal, es exclusiva de un lugar. Entonces, nos encontramos
que este continente, justamente Antártida, tiene muchas especies de todos los órdenes, digamos, de todos los órdenes que ustedes piensan, que son exclusivas de Antártida, que solamente se encuentran en Antártida. Hay muchas otras que no, que se comparten con otras localidades subantárticas, pero bueno, tenemos un alto nivel de endemismo en la Antártida, dado este límite geográfico importante. Bueno, nos vamos ya a meter en la charla en lo que es la biología antártica, a explicar un poquito qué es lo que se ve allí. Y dentro de lo que es la biodiversidad antártida, bueno, de Antártida sabemos que no tiene una alta biodiversidad. Si la comparamos con la biodiversidad de otros biomas del mundo, como por ejemplo selvas, bosques, vamos a ver que la lista de especies es mucho más chica. Aquí este es un ambiente extremo, por lo tanto no hay tanta biodiversidad, es decir, la cantidad de especies que hay es menor comparada con otros lugares, pero el número de especies que hay, en muchos casos de esos, están muy bien representados. Quiere decir que son pocas las listas de especies de este continente, pero las poblaciones de cada especie, en algunas cosas, son muy abundantes. ¿Sí? Están muy bien representadas esas especies. Por supuesto, ha evolucionado como un ecosistema aislado a partir de que Antártida se separó del resto de los continentes. Antártida tuvo una evolución muy aislada de todo el resto, y de ahí la ecuación esta de que, bueno, la biodiversidad es muy particular y es altamente endémica. El ecosistema terrestre antártico es muy pobre en especies, tanto vegetales como animales. No existen especies de mamíferos ni aves que sean puramente terrestres en Antártida. Todos los organismos en Antártida dependen del medio marino para alimentarse y para subsistir. Por lo tanto, si uno lo compara con la tundra, por ejemplo, que es un ecosistema clásico del hemisferio norte, no tiene nada que ver. Es decir, en la Antártida no hay desarrollo prácticamente de un ecosistema terrestre tan rico como hay en el hemisferio norte. No hay osos polares, no hay zorros que vivan en tierra. Es decir, no hay animales grandes que pertenezcan a grupos de mamíferos o aves que se desarrollen exclusivamente en tierra. Vamos a tener una flora antártica, una vegetación que va a ser muy escasa, con muy poca biodiversidad, pero va a haber dentro de lo que se ve, hay una linda, digamos, variedad de líquenes, de musgos, de algas y de hongos. Y hay solamente dos plantas, es decir, dos especies de vegetales vasculares, dos plantas. Los líquenes son, entre, digamos, lo que es la vida de este planeta, están dentro de los organismos más primitivos que puede haber, que son los colonizadores. Siempre, digamos, vamos a poder ver que en un lugar lleno de rocas aún puede llegar a vivir un líquen, como primer organismo que llega al lugar, ¿no? Son muy aptos para vivir donde nadie vive. Es así que la Antártida tiene una variedad muy amplia de líquenes. Acá ven algunas fotos de ellos, tanto foliosos, los que sobresalen de la roca, como los que están pegados a la roca. Acá el color de la roca es este oscuro, sin embargo los colores grises y claros que vemos son todos líquenes de distintas especies. Acá se los ve más con manchas negras y aquí más con manchas verdosas. Los líquenes pueden llegar a alcanzar edades muy altas, increíbles, algunos hasta 4.500 años de vida, eso es impresionante, pero bueno, porque tienen un metabolismo muy lento. Y acá en esta foto la puse para que vean qué variedad de colores hay. Estos líquenes naranjas en general se los ve asociados a zonas de pingüineras. Acá los nutrientes que hay entre las rocas, entre el ámbito del ecosistema terrestre que vemos aquí, están muy cargados de nitrógenos estos ambientes, dado las colonias, la presencia de guano de las aves, ¿no? Las secreciones de las aves. Entonces, se desarrollan más comúnmente estos líquenes naranjas que les gustan más los lugares con más nitrógeno. Bueno, honguitos también hay zonas donde se ven más, otras donde se ven menos. Estas fotos están sacadas en base primavera, donde había una linda variedad de hongos. Yo puse, bueno, dos fotos, algunos que crecen sobre la roca, como se ve este a la izquierda, y otros directamente entre medio del musgo, ecosistema típico terrestre de Antártida, como se ve a la derecha. Estas son las musgueras. Los musgos pueden llegar a tener este aspecto en Antártida, es impresionante, son hermosos. Hay que tener mucho cuidado de no
pisarlos, de que la gente vaya esquivando los parches de vegetación, porque una pisada de una bota, porque encima no llevamos zapatillas ni ojotas livianas en la Antártida, siempre llevamos botas, calzado pesado, y cuando uno pisa esta vegetación, la marca de la bota va a quedar por siempre. O sea, no se va a ir. Es impresionante el efecto y el daño que uno puede hacer pisando la vegetación antártica, ya sea con nuestros pies o con la rueda de algún vehículo que esté en Antártida. Así que siempre hay que tener mucho cuidado de no dañar estas comunidades terrestres que son muy sensibles. Aquí un detalle de esos musgos que son impresionantes, son con un espesor increíble, son como colchones. Hay un detalle de cómo se ven de cerca, son muy lindas estas comunidades vegetales. Y aquí ver cómo las aves, en este caso los ejugas, aprovechan este colchón de musgos para hacer un lindo cuenco, ¿no? Un lindo nido profundo, y allí poder criar a sus pichones. Ahí se ven los huevos de ejugas y un pichoncito recién nacido. Después vamos a explicar bien qué son los ejugas. Bueno, y en esta foto les puse una de las dos plantas vasculares que hay, que dijimos plantas, ¿no? Las que uno llama plantas, son pastos, en este caso el pasto antártico, la descampsia. Y en esta próxima foto, la otra, no hay más vasculares que estas, el clavelito antártico. Son muy pequeñas, son dos plantitas muy, muy pequeñas que se elevan del suelo unos pocos centímetros, ¿sí? Son muy pegadas al piso. Características que son especiales para zonas donde hace mucho frío y en general están tapadas de hielo. Siempre tienen que ser vegetación muy pegada al piso, si no, no resistirían sobrevivir en esos ambientes. ¿Quiénes son los organismos que acompañan a este ecosistema terrestre tan limitado, ¿no? Y son algunos insectos, como por ejemplo la foto de la izquierda, que es un colémbolo, y algunos rotíferos, como la foto de la derecha, pero también hay protozoos y algunos nematodos, pero es muy pobre. Esta es toda la fauna terrestre que está asociada a esos pocos organismos que vimos vegetales. Lo más rico en Antártida viene acá, cuando uno combina la costa con el agua. ¿Quiénes son los que viven en el agua y a veces necesitan acceder a la costa para descansar, para mudar, para reproducirse? Bueno, son estos integrantes de esta red trófica, estos actores tan importantes, en una red trófica, digamos, que a simple vista, si ustedes la ven, van a darse cuenta quién es la especie clave en toda esta trama. Y la especie clave en esta trama, vamos a darles una ayudita, es algo que tiene color naranja y que aparecen varios ahí abajo, ¿no? Y que es el krill. El krill es la especie clave, ¿por qué? Porque, bueno, ahí se ve cómo todos se alimentan del krill y cómo indirectamente hay otros que se alimentan de organismos que se alimentaron del krill. O sea que es una especie que es muy importante dentro de las redes tróficas antárticas y este es un recurso que hay que cuidarlo mucho y no hay que dejar que el ser humano, como siempre en esta historia, pesque más de lo que tiene que pescar de krill, porque hay países que pescan krill, lamentablemente. Bueno, dentro de las comunidades marinas tenemos los organismos más chiquititos, los que no se ven, salvo que pongan una gotita de agua en un microscopio, y hay una parte vegetal dentro de ese plancton microscópico y hay una parte animal. La parte vegetal se llama fitoplancton, y acá van a ver algunas fotos de esas algas hermosas, que son las diatomeas, una de las tantas que hay, no les puedo poner todo lo que hay porque realmente no nos alcanzaría el tiempo y los aburriría mucho también. Pero una de las fotos que se pueden poner estos organismos microscópicos son las diatomeas, que son algas maravillosas, y que son un alimento de del zooplancton, que ahora vamos a ver unas fotos. Pero bueno, también como vegetales que son las algas, también hay otros vegetales que son macro, es decir, que son grandes, y a veces muy grandes, como por ejemplo las macroalgas. Las macroalgas dentro de la superficie, o sea, debajo de la superficie marina, forman densos bosques, y son muy importantes para todo lo que es la nutrición, el refugio de otros organismos, ¿sí? Dan refugio, esconden a muchos organismos que podrían ser predados con facilidad por otros, y dan sustento alimenticio a muchas especies. Son componentes muy importantes dentro de la trama trófica antártica. Y hay una variedad impresionante, algas rojas, algas pardas, algas verdes, son magníficas.
Bueno, dentro de lo que es el zooplancton, que les decía, la fracción chiquitita, pero que son animales, acá tienen algunas variedades, ¿no? De organismos que son microscópicos, pero que tienen unas ornamentaciones que son artísticas. Son bellísimos, ¿no? A veces uno no sabe lo que se pierde al no poder observar una gotita de agua que puede provenir de Antártida como puede provenir de una laguna bonaerense o de un lago del sur. Es impresionante la vida que hay a veces en una gotita de agua y qué importantes que son dentro de lo que es la trama trófica, ¿no? Dentro de lo que es el ecosistema. Bueno, dentro también de los organismos un poquito más grandes están los anfípodos, son crustáceos, son parientes de los cangrejos, de los langostinos, pero es un grupo, digamos, aparte, tienen características propias, son crustáceos, como decíamos. También dentro del grupo de los crustáceos está el krill, mencionábamos antes que es la especie clave antártica, y aquí ven en un mapa por dónde se distribuye el krill. Como verán, el krill está en todo lo que hace la circunvalación a digamos, al perímetro del continente antártico, y una parte muy importante del krill se reproduce en lo que es el oeste de la península antártica. Toda esta zona es una zona de reproducción clave para el krill. Y lamentablemente, ¿por qué les hago énfasis en esto? Porque el oeste de la península antártica es uno de los tres lugares en el mundo que más se evidencia el cambio climático global. Y está afectando directamente algunos años, ¿no? Donde más evidencias se ven, sobre la reproducción de este organismo que es clave para todos los demás. Imagínense qué pasaría si en esa red trófica hay años donde la cantidad de krill es muy pobre, muy poca. Imagínense todas las especies que podrían tener problemas para sobrevivir o que podrían estar cerca del colapso por no tener krill para alimentarse. Por eso se lo llama especie clave, ¿no? Acá se ve una foto también del krill, el antártico, el famoso Eufausia superba, que pasa por muchos estadios, ¿no? Es un metabolismo complejo que tiene, muy fascinante. Bueno, después tenemos las comunidades que les encanta vivir pegados al piso, dentro del agua, ¿no? Dentro del mar, que son el bentos, son los que viven agarrados al fondo del mar. Y en el fondo del mar puedo tener tanto vegetales, como decíamos, las macroalgas, alguitas chiquitas, como animales. Y en este caso los animales son mucho más, una cantidad mucho más grande de especies y mucho más variado. El zooventos. Y acá se ven algunos parientes de lo que son estrellas de mar, corales, poríferos, o sea, esponjas de agua, ¿sí? Esponjas de mar. Hay también crustáceos como este isópodo que le gusta nadar pegado al piso, ¿no? Ya se lo ve en la forma de la foto, uno ya se imagina en esta foto que este bichito es achatado, adaptado ahí por el fondo del agua, ¿no? Acá en esta foto también se ven los famosos tunicados o papas de mar, que tienen una variedad impresionante en Antártida. Algunos parientes, como decíamos, de las estrellas de mar, de los erizos de mar, que son estas plumas de mar, algunos crinoideos que son parientes de estos animales, ¿no? Una variedad fantástica. Lo que son las fotos del fondo del agua antártica, o sea, aquellos que pueden sacar fotos buceando, son magníficas. Bueno, esta es una estrella de mar muy particular y aquí ven las estrellas, otras especies de estrellas de mar, que hay muchas, muchas especies de estrellas de mar y también erizos. Y aquí se ven variedad de briozoos, que son otro de los grupos marinos muy importantes dentro de Antártida, también con unas ornamentaciones muy importantes. Y después, bueno, también están presentes los moluscos, ¿no? Los que, famosos caracoles, que en este caso... En esta foto hay una lapa, pero hay alguien que viaja arriba de la lapa de polizonte, porque la lapa en general no tiene ese color rosado, ni esas antenas rojas que le salen. Esta foto es muy interesante porque es una lapa con una alga roja que vive arriba del caparazón de la lapa y que está buenísimo porque si la lapa viviera, perdón, si la alga roja viviera arriba de la roca, no se movería de ahí. Pero al haber elegido vivir arriba de una lapa, de un caracol, ¿sí? De una nacela, como se le dice, puede ir moviéndose
ir cambiando de ambiente dentro del mar y ir obteniendo distintos nutrientes cuando, si estuviera arriba de una roca, quedaría fija en un lugar. Así que es un alga, le salió bien, digamos, donde eligió vivir. Bueno, aquí se ven otras lapas sobre rocas. Este es un alimento muy importante para una de las especies de aves que se ven en Antártida, que es la gaviota. Y después, bueno, tenemos como última comunidad para describir el néctar, ¿no? Que son todos aquellos animales que se mueven, pero tienen movimientos que pueden vencer una corriente marina. Ese es el néctar. Son aquellos animales que tienen propulsión propia e importante, como los peces, como los calamares, los pulpos, que son moluscos con un movimiento muy importante y son los más avanzados de su grupo. Como las aves marinas. ¿Aves marinas quiénes? Las buceadoras, como los pingüinos, los cormoranes, como los zambullidores, como los petreles, los ecugas, algunos petrelitos. Y tenemos los mamíferos marinos, ¿no? Que son los que se ven en mayor tamaño en esta diapo. Las ballenas, las orcas y las focas, y los elefantes marinos, que ya los vamos a ver en más color y en otras diapos. Bueno, acá les presento dentro del néctar a los que son los pulpos, que son unos animales impresionantes, muy interesantes. El calamar antártico, son de lo más avanzado dentro del grupo de moluscos. ¿Pero en dónde? ¿En Antártida? No, en todo el planeta. En todo el planeta los pulpos y los calamares son animales increíbles. Después tenemos los peces, que son casi exclusivos de Antártida. Los peces de Antártida no se ven en otro lugar más que en Antártida. A la izquierda tienen la famosa foto del pez de hielo, los caníctidos, este famoso pez de hielo que tiene la boca como de un surubí, alguno que conozca algo de peces de lo que es la parte de nuestros grandes ríos, puede decir, uy, pero qué parecido un surubí que es este bicho. Bueno, este pez de hielo solamente se encuentra en Antártida, así como hay rayas en otras partes de nuestro país, también hay una raya que es la raya estrella, exclusivamente de Antártida, que se ve en el medio de esta foto, de esta diapo. Y hacia la derecha tienen a los grandes representantes de los peces de Antártida, que son las nototenidas. Los nototenidos son exclusivos de Antártida. Y todos los peces que se ven nototenidos en Antártida solamente viven allí. Son endémicos de este continente. Bueno, ¿cómo hacen los peces para vivir en un clima tan frío? Tienen adaptaciones muy increíbles, hasta el extremo como de este pez de hielo, que no tiene sangre, que tiene un líquido transparente que conecta, digamos, tejidos y órganos, pero no tiene sangre. Es una adaptación extrema dentro de lo que son los peces. Y bueno, aquí tenemos un grupo muy interesante de animales. Los peces son también especies muy importantes dentro de la trama trófica. Son alimento de muchas aves y de muchos mamíferos marinos. Es decir, que junto con el krill permiten que esa trama trófica siga existiendo. Bueno, entramos en lo que es la megafauna antártica y aquí hacemos algunas aclaraciones, como por ejemplo que son la mayoría de los mamíferos y las aves que ven son especies que viven mucho, por eso se les dice especies longevas. Tienen reproducción una vez al año, algunas una vez cada 2 años, es decir, que tienen reproducciones lentas y con pocos descendientes. En el caso de los mamíferos, pocos cachorros, por temporada, uno en general. Y hay muchas aves que tienen un solo pichón por temporada, que es clásico de los petreles. La foto que están viendo es de un petrel gigante con su único pichón en crecimiento, ¿no? Los pingüinos en general ponen 2 huevos, pero el pingüino emperador, que es el más grande, también pone uno solo. Así que la reproducción es lenta. Y tienen que tener 4 o 5 años de vida más o menos las aves para empezar a reproducirse, es decir, para que lleguen a su madurez sexual, para empezar a reproducirse. Lo cual hace que también el ecosistema sea delicado en ese sentido, porque no es que se reproducen todos los años, y lo que hay que tener en cuenta es que no todos los años tienen éxito en llevar su pichón o su cachorro a término, porque no es fácil sobrevivir en Antártida y menos llevar a un cachorro a término. Y también hay adaptaciones que son increíbles acá, ¿sí? Adaptaciones que son, digamos, al frío, a un ambiente extremo y al agua, que son increíbles. Bueno, empezamos con los pingüinos. Tal vez las aves que más interés y más simpatía despiertan en el humano, ¿no? Que son muy simpáticos. Dentro de los pingüinos tenemos adaptaciones también
increíbles y propias de ellos, que son los huesos densos, para poder hundirse y bucear, sus alas transformadas en aletas, la posición de las patas muy atrás dentro de lo que es la columna vertebral, por eso los hace caminar erguidos fuera del agua, pero adentro del agua, o sea, son erguidos y torpes fuera del agua, pero adentro del agua son como torpedos nadando. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver un pingüino desde arriba, ver cómo se trasladan en el agua, van a ver que tienen velocidades y cambios de velocidad y de dirección que son increíbles. Están muy bien adaptados al buceo y es como si volaran, pero dentro del agua. Obviamente no pueden volar como otra ave, pero bucean, que es un espectáculo. Bien, dentro de los pingüinos tenemos el pingüino Adelia, que es clásico diferenciarlo por el anillito blanco que tiene alrededor del ojo. Este es un pingüino que no es muy grande, o sea, son de un poquito más de medio metro, y es un pingüino exclusivamente antártico, no se lo ve en otro lugar que no sea Antártida. Muy consumidor de krill, muy krilero, es decir, que a este bicho le va a importar que haya años con mucho krill o poco krill, le va a afectar directamente. Y también esta especie es tan dependiente del hielo, que ya se está viendo en Antártida, en los lugares que más afecta el cambio climático, cómo las poblaciones están bajando. ¿Por qué? Porque se está reduciendo el hielo y porque se está afectando la cantidad de krill también. El pack marino también hace un efecto positivo sobre el krill. El krill necesita que el mar se congele determinada cantidad de meses para que todo el desarrollo del krill se haga debajo de ese pack marino. Así que es básico. Y lamentablemente el cambio climático es como ¿vieron las piezas de dominó que se agregan en unos juegos que uno toca una y se caen todas? Bueno, está todo relacionado en la naturaleza. No hay una cosa que esté aislada de la otra. Es decir, si yo afecto a un nivel dentro de la trama trófica, a un organismo, es muy probable que ese problema se transmita a un montón más, porque está todo relacionado dentro de la naturaleza, no solamente en la Antártida. Esto es para toda la vida de este planeta. Bueno, otro de los pingüinos es el pingüino barbijo, que se lo reconoce por la línea que tiene en la garganta. Es un pingüino muy lindo, también muy krilero, mucho más krilero que el pingüino Adelia. Pero este no vive exclusivamente en Antártida, sino que está en Antártida y en Subantártida. También es muy dependiente del hielo, se está viendo la baja de poblaciones de barbijo en los lugares donde el cambio climático se está haciendo sentir más dentro de Antártida. Por último, dentro de los pigocélidos, de estos pingüinos chicos, ¿no? No más de 70 centímetros, o por ahí, está el pingüino papúa, que es un pingüino bellísimo, se le dice pingüino de vincha, ¿no? Por esa vincha blanca, o pingüino de pico rojo, o papúa, simplemente. Bueno, este pingüino es el que mejor se lleva con el cambio climático. ¿Por qué? Porque puede comer cualquier cosa. Cuando hay krill, come krill. No hay krill, come peces. No hay krill, no hay peces, come calamares. Come anfípodos. Es decir, es muy plástica su dieta. Tiene una dieta en lo que en biología se llama generalista. Come muchos recursos, o sea, tiene una variedad muy amplia de recursos alimenticios. En este planeta, lamentablemente, cuanto más especialista sos, es decir, cuanto más tenés basada tu alimentación en un recurso, peor te va a ir. Y más conviviendo en el mismo planeta con el ser humano, peor te va a ir porque vas a tener menos chances de poder sobrellevar algún cambio que haya con ese recurso. Este es un pingüino que cuando no hay una cosa come la otra y el cambio climático, incluso con el pack marino, no lo afecta. Es decir, cuando encuentra una costa cargadísima de hielo, que no es común, que a veces se da en efecto cuando hay años del niño, el pingüino espera, no reproduce, no pierde el huevo congelado como hacen el Adelia y el barbijo. Espera y cuando se va un poco el hielo ahí empieza la reproducción. Es decir, tiene mejores herramientas como para sobrellevar los cambios que se están viendo. Bueno, así es como se ven las colonias en Antártida de pingüinos, ¿no? Anidan en manchones. Este es una foto donde muestra unos cinco manchones, seis, por ahí. Uno muy grande aquí, en el centro. Hay una distancia de más o menos medio metro o un poquito más entre nido y nido. Aquí se ven manchones chiquitos, ¿ven? Acá. Por allá también hay uno chiquito, acá también. Y acá se vería uno chiquitito por ahí. Bueno, y acá en el nivel de la foto, acá se ven un par más. Esta es una foto de los alrededores de Base Carlini, en Isla Shetland, cerca de la base argentina Base Carlini, la base científica por excelencia,
Y aquí estudiamos mucho a los pingüinos pigocéfalos. Bueno, ¿cómo es un ciclo de vida de un pingüino? Entre fines de octubre y fines de noviembre ponen los huevos. Es la etapa de incubación. Ya formaron las parejas, hicieron los nidos, ponen el huevito. A fines de noviembre y mediados de diciembre tienen a sus pichones. Que en el caso de estas tres especies que les dije, el Adelia, el barbijo y el papúa, ponen hasta dos huevos. Es decir, que una pareja puede terminar el periodo reproductivo y llegar a febrero con dos pichones muy bien criados y alimentados. A veces ninguno, o a veces uno, pero puede haber dos. Y a mediados de diciembre, fines de enero, dependiendo de la especie, a veces hasta febrero, las guarderías se forman, que son los individuos que fueron nacidos ahí en esa temporada, que se juntan todos de la misma edad, son todos pichones, pichones de un mes y pico de vida, que se juntan todos formando guarderías y que son cuidadas por uno o dos adultos. ¿Por qué? Porque los padres han de ir y venir al mar alimentando un pichón que es cada vez más grande y que cada vez come más. Y más si tienen dos. Así que imagínense lo difícil que es tener que salir permanentemente a buscar alimento para dos pichones que esperan muy ansiosos y muy hambrientos en el borde de la costa a sus padres que le traigan comida. Hasta que llega el momento en que se emancipan. Es decir, el primer día en que esos pichones ya no comen más de los padres ya los dejaron, y se meten por primera vez al agua, por primera vez a ver qué es ese contacto con el agua, ya tienen las plumas como para entrar al agua, perdieron el plumón, y tienen que aprender muchas cosas de golpe, cómo alimentarse solos y cómo defenderse solos. Y es todo un momento muy importante y muy difícil para un pichón de pingüino decirle chau a la costa, a los padres, y emprender su vida solo, ¿no? Es un momento en donde hay muchas bajas, digamos, hay una mortalidad bastante grande en estas etapas de crecimiento de los pingüinos, pero bueno, por suerte son muchos y siempre hay varios que logran sobrellevar esta etapa. Bien, acá se ve una foto clásica de un pingüino, de un pichón, que está casi todo emplumado, ¿ven? Acá le quedan pocas plumas blandas, es decir, el plumón, está casi listo para irse al agua. Esta es una foto de base primavera. Y está el adulto aún dándole de comer a su hijo. Es una foto sacada en febrero, más o menos. Bueno, y acá hay un colado. Seguramente los espectadores que tenemos hoy deben estar diciendo a ver cuál es la diferencia y seguramente deben haberse dado cuenta cuál es el colado de esta foto. ¿Sí? No lo voy a decir. Hay papúas que son los de Vincho, de los de Vincha, y hay adelias que son los del anillo blanco. Ya está. Acertijo resuelto, me parece. Bueno, y por último les presento dentro de los pingüinos al pingüino emperador, que es el pingüino más grande que hay en el mundo. Todos los pingüinos que ustedes van a conocer y leer acerca de ellos, en el planeta viven todos del hemisferio sur para abajo. Es decir, son todos exclusivos del hemisferio sur. Y en este caso estamos frente al pingüino más grande en tamaño, puede alcanzar 1,20 m de altura y es exclusivo de Antártida. Y cría a contrarreloj del resto, porque mientras que el resto reproduce en verano, cuando las costas se liberan del hielo, este animalito reproduce arriba del mar congelado en pleno invierno antártico, lo que lo hace un Superman de los animales, porque la verdad que es muy complicado resistir las temperaturas bajas del invierno antártico y ellos están ahí estoicos con su único huevo convertido en un único pichón, que es muy difícil también de llevar a término porque tienen que hacer grandes distancias hasta conseguir agua abierta para alimentarse. Así que es todo un desafío para una pareja de emperadores criar un pichón en la Antártida. Acá se ven algunas fotos de la colonia de los Cerro Nevado, que son una de las dos colonias que yo estudio todos los años. Acá está la isla de Cerro Nevado, en esta foto se ve un poco el Nunatak que aparece, el Dingle. Acá se ve una linda pareja, no, no es una pareja. Perdón, se ven un par de pingüinos emperadores, cada uno con su pichón, porque tienen uno solo, un detalle de un pichoncito, y bueno, la verdad que son increíbles. Es un animal impresionante, majestuoso, es muy emocionante estar a metros de estos animales que son increíbles, y bueno, es un poquito el animal estrella, el emblema antártico, ¿no? En estos momentos, dentro de lo que es la reunión del Tratado Antártico, la reunión consultiva y de los científicos, se está tratando de proponer, ya se propuso, se está tratando de llevar adelante la propuesta de considerar al pingüino emperador como
especie especialmente protegida antártica. ¿Por qué? Porque dentro de 40 años, más o menos, son los pronósticos, que son lamentables, se espera que se pierdan todas las poblaciones de emperadores que estén ubicadas entre los 60 grados de latitud y los 70 de latitud. Esta es una de las colonias. ¿Debido a qué? Debido al efecto del cambio climático. Porque esta especie es altamente dependiente del hielo, para todo, para la muda, para reproducir, para descansar, incluso para comer debajo del hielo. Así que bueno, los pronósticos no son buenos y se lo está tratando de declarar protegido. Bien, seguimos con las aves voladoras ahora. Tenemos petreles, algunos albatros que visitan siguiendo las embarcaciones, pero no reproducen en la Antártida. Aves pelágicas, ¿por qué? Porque están relacionadas con la superficie del mar, porque vuelan mucha cantidad de horas al día, ponen un solo huevo, ¿sí? Se alimentan predando sobre otros, inclusive aves. Y también por carroñeo, es decir, comiendo placentas de los mamíferos, un animal muerto. Y tienen gran diversidad en tamaño. Por ejemplo, está el petrel gigante, que mide 2 metros de envergadura alar, es decir, 2 metros de punta al ala, de una punta a la otra. Es un animal muy grande. Y tiene un solo pichón, como ven en la foto. Y anida en zonas en general altas de Antártida, donde sopla bastante el viento. ¿Por qué? Porque sin viento este bicho no puede levantar vuelo. Es muy pesado, necesita el viento para levantar vuelo. Acá se ve una foto muy linda que tomé en Refugio Gurruchaga, que es una isla impresionante de las Islas Shetland del Sur. Bueno, esta foto la puse para que vean, digamos, cuáles son los problemas a los que se enfrentan a veces las aves, que es cruzarse con algún buque palangrero, algún buque en el que caigan enredados en las redes o en los anzuelos, como es en este caso. Todos los años, digamos, la CAP se reúne para tratar de mitigar la cantidad de muertes por estos motivos de estas aves, de estas grandes aves, tanto albatros como petreles, ¿no? Bueno, acá lo ven en acción a un petrel gigante comiendo un elefante marino muerto, ¿sí? Acá hay un cachorro recién nacido, este, y acá hay un cachorro que se murió, y acá hay un adulto, que lo más probable es que sea una hembra. Aquí el petrel gigante es el único con un pico capaz de atravesar el cuero de un mamífero marino muerto y poder alimentarse. Estas son las petreleras que se ven en Base Carlini, en los alrededores de Base Carlini, en altura, allá abajo, como verán, está la playa, muy abajo, y esta es como prácticamente como una plataforma de altura donde hay una de las tantas colonias que hay de petreles gigantes en la zona, ¿no? Es un paisaje hermoso. Después tenemos el petrel damero, que es mucho más chico que el que veíamos recién. Se reproduce también en islas subantárticas y península. Acá lo vemos en vuelo. El petrel damero es muy bello. Pone un solo huevo también, como todos los petreles. Y anida en huecos dentro de las paredes rocosas. Acá se lo ve en el nidito. Y muchas veces lo que hacen, bueno, ellos comen krill y peces. Así que se los va a ver mucho en grupos en la superficie del agua, tratando de predar justamente esto. El petrel de la nieve es lo mismo. Es un ave blanca, completa, salvo el pico y las patas, es bellísima. Anida mucho más arriba que el petrel damero, en paredes verticales, que son de difícil acceso, imagínense, ir a estudiar estos bichos, es muy difícil. Y se alimenta casi exclusivamente de krill. Ahí se lo ve en la cueva, con su pichoncito. Es un ave muy bella, muy, muy bella. Bien, el petrel de Wilson, que es el petrelito más chiquito de todos, los que hay, de los petreles antárticos. Prácticamente de noche, como tiene vuelos nocturnos, uno parece que estuviera viendo un murciélago volando. Tiene hábitos de vuelo así, medios erráticos, ¿no? Que cambia la dirección de repente y hace recordar a veces a un murciélago. Pero bueno, es un ave chiquitita, se alimenta de noche, ahí los vamos a estudiar siempre de noche. Lo que hacemos es colocar redes. Acá lo que no se ve es una red de niebla, acá está colocada, atravesada en este paisaje, en esta foto. Y ahí estamos los que estamos esperando que cuando vuelen caigan los bichitos, los agarramos delicadamente, los medimos, les sacamos una gotita de sangre de muestra, los pesamos y los volvemos a largar. Les ponemos un anillito y los volvemos a largar. Así es como se estudian estas aves voladoras chiquititas. El cormorán antártico, que es una especie de ave increíble, ¿por qué? Porque vuela, bucea, o sea, hace todo. Vuela y bucea muy bien. Y son exclusivamente ictiófagos, es decir, que comen peces. Estas poblaciones se vieron muy afectadas en lo que hace a las Islas Shetland, cuando en los 70 todavía no existía la protección ambiental de la Antártida,
Y la pesca era algo muy fuerte en la zona y se llegó a diezmar muchas de las especies que hoy, todavía, aún hoy, no están recuperadas totalmente. Aún hoy, después del 84, de la protección del medio ambiente, no están totalmente recuperadas. Estas colonias de aves se vieron muy afectadas por esa pesca que hubo en gran cantidad en los años 70, pero ahora, bueno, las poblaciones se están empezando a recuperar dado que existe el sistema del tratado, o sea, la protección ambiental dentro del sistema del tratado y todos los protocolos ambientales anexos al Protocolo de Madrid, que fue la gran herramienta ambiental para proteger la vida en Antártida. Bueno, acá algunas fotos, los nidos son ollas. Ollas que hacen juntando de todo, plumas, guano, hacen unas ollas impresionantes. Y acá puede haber hasta tres huevos. Así que los cormoranes, si son exitosos, pueden traer tres pichones por temporada a cada nido. Son hermosos, tienen los ojos color azul, no sé si lo habrán visto en la foto anterior. Ojos color azul, preciosos. Bueno, después tenemos los escuas, gaviotines, paloma y gaviotas, ya para terminar con las aves, que son muy variadas y de hábitats variados. El escuba pardo, que son como las águilas de la Antártida, los escubas, tienen dos especies, el pardo y el polar del sur. Acá vamos a ver algunas fotos del escuba pardo, que puede alimentarse, estos son pichones casi emplumados, que pueden alimentarse tanto en el mar como de otras aves. Pueden robar pingüinos de otras aves y pichones de otras aves. Aquí están tratando de aprovechar alguna placenta de algún nacimiento de elefantes marinos. Se están tratando de poner de acuerdo a ver quién se la va a llevar. Hay como una reunión de consorcio en la foto. A ver quién de todos ellos se va a llevar la placenta. Imagínense que cuando hay alimento presente es toda una lucha. Es muy probable que esos sean los restos que dejó un petrel gigante. Porque vieron como los está chiflados, digamos. El petrel gigante es el que más poder tiene con su pico y su envergadura y su porte. Él se va a alimentar primero. Cuando se haya satisfecho y el petrel gigante se va, van a venir los escubas a aprovechar lo que haya quedado. Si hay algo que queda después de que comieron los escubas, van a venir las gaviotas, que ahora se las voy a presentar. Y como último integrante, va a venir la paloma antártica, que va a tratar de comer lo que quede. A veces no queda nada. Y bueno, va a tener que ir a buscar otras cosas. Bueno, este es el otro escuba, el polar del sur. Acá lo vemos con dos pichones. Esta es una foto hermosa de Uruchaga, de una madre con sus dos pichoncitos preciosos. Bueno, también tenemos un ave muy interesante que es y bella, que es el gaviotín antártico, muy territorial, muy sensible en las colonias de gaviotín, apenas ven actividad humana, ya no reproducen más en la zona, por eso es muy complicado estudiar este animal, y migran, ¿de dónde? Del hemisferio sur extremo, de Antártida, hasta el hemisferio norte. Todos los años hacen 32.000 kilómetros en vuelo de un hemisferio al otro. Y por lo tanto tienen que ir parando en distintos lugares. Por eso es tan importante la conservación de distintos ambientes a lo largo de toda América. Estoy hablando de humedales, la conservación de los esteros de Liberá, la conservación de las lagunas de altura, del Gran Chaco, la conservación de un montón de lagunas, de la Laguna de Mar Chiquita. Imagínense todos los cuerpos de agua que tienen entre Antártida y el hemisferio norte. Son todos de vital importancia para que todas las aves, no solamente el gaviotín, para que todas las aves que migran paren, descansen, se alimenten y puedan seguir volando. Por eso es muy importante la conservación de muchos ambientes a lo largo de América. Bien, y por último, aquí tienen al representante de la paloma antártica, es un animal muy simpático, muchos dicen que es fea, yo la verdad que no opino, no, opi yo opino que no hay ningún animal feo en este planeta, todos tienen algo. Es muy simpática porque, claro, trata de agarrar lo que puede y en la escala es la que peor le va, la más chiquita, la que tiene un pico menos potente. Entonces hay veces que hasta come el alimento que se le cae a otros de la boca, ¿no? Si hay un pingüino que está alimentando el pichón, bueno, se le puede caer de la boca. Acá la estamos viendo en un festín, comiendo una placenta que le quedó, por suerte esta vez, de elefantes marinos. Ahí se ve un elefante atrás. Primer plano de la paloma antártica. Una pareja haciendo como un baile que hacen de reconocimiento, el nido entre rocas con sus pichones casi emplumados, y acá la última especie, casi la última, vamos a ver, creo que es la última, la gaviota cocinera, un lugar donde suelen comer las gaviotas que se nota por la cantidad de lapas que comen y las dejan ahí tiradas, y un juvenil de gaviota en lo que es la puerta casi la base primavera que le sacamos ahí. Bueno, y para terminar,
Les voy a presentar algunas de las especies de mamíferos, no todas. No, no tengo fotos de los cetáceos, de las ballenas y orcas, pero sí les voy a presentar fotos de los otáridos, que es el lobo marino antártico, uno solo, y de los fósidos, que son las focas, que son cuatro: elefante marino, leopardo marino, foca de Weddell y foca cangrejera. Aquí ven fotos de los lobos marinos. Hay muchas colonias en Antártida, pero no son colonias reproductivas, son colonias de apostaderos de alimentación, de muda. Ellos se reproducen más bien en Georgias y en Malvinas. Acá hay un cachorro hermoso sacado en las alrededores de base primavera, que se ve que atravesó esas aguas subantárticas y antárticas junto con el grupo, ¿no? Con todos los adultos y llegó a Antártida. Aquí se ven los elefantes marinos, hay una colonia reproductiva muy grande y muy interesante en las cercanías de base Carlini, que es estudiada desde hace más de 30 años. Comportamientos agresivos entre macho, ¿no? Para apoderarse de algún harén, para seguir manteniendo su territorio. A veces son batallas bastante importantes. Aquí una madre besando a su cachorro, abajo a la izquierda. Acá se ve en esta foto, la arriba a la izquierda, la diferencia entre un macho y una hembra, por lo menos en lo que hace a la trompa. El macho es el que tiene esta probóscide y la hembra tiene una trompita sencilla, ¿no? Sin esa probóscide. Bueno, acá se ve el leopardo marino, que es un predador tope en Antártida, al igual que las orcas, preda sobre todo lo que pueda. No solamente sobre krill y peces, sino sobre pingüinos, hasta emperador, sobre cachorros de focas y focas adultas a veces también. Es un animal impresionante, sobre todo por la apertura bucal que tiene. Puede abrir su boca de lado a lado como es impresionante. Hasta pareciera a veces que el aspecto de la cara tiene aspecto de reptil más que de mamífero, ¿no? Pero es un animal impresionante, increíble. La foca de Weddell, que es hermosa, que es krillera, puede comer pulpos, calamares, peces. Aquí la vemos. En general reproduce arriba del pack marino. Su cachorro está arriba del pack marino en los meses de octubre. O sea, en esta época hay cachorros arriba del pack marino. La foca cangrejera, lo mismo, reproduce de la misma manera. Hace un hoyo en el pack marino, donde es más delgado, con los dientes roen, salen. Dan a luz un cachorro y ellas se siguen metiendo por ese hueco a alimentarse y a darle leche. O sea, los cachorros son lactantes en los primeros meses y alimentan a su cachorro saliendo del agua. Bien, aquí termino mi charla. Espero que no les haya sido aburrida. Es muy difícil presentar toda la biodiversidad antártica en un poco más de media hora. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. La verdad que muy interesante. Como vos te imaginarás, el tiempo que tenemos es tirano, nos quedaríamos escuchando. Yo soy un enamorado, sobre todo de la fauna antártica y de esos animales tan simpáticos, son los pingüinos. Así que realmente es hermoso todo lo que nos acabas de compartir. A continuación, le vamos a ceder la palabra a Cecilia Amenábar, la doctora Cecilia Rodríguez Amenábar. Es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Geológicas, graduada de la Universidad de Buenos Aires. Realizó además un postdoctorado en el Departamento de Geología de la UBA. Es jefa del Departamento de Paleontología de la Coordinación de Ciencias de la Tierra e investigadora asistente del CONICET. Además, es curadora del Repositorio Antártico de Colecciones Paleontológicas y Geológicas del Instituto Antártico Argentino. Su área de estudio comprende la palinología, paleontología, participa del Grupo de Acción de Patrimonio Geológico y Geoconservación del Comité Científico en Investigaciones Antárticas e inició sus actividades antárticas en el año 2007 y posee actualmente más de 20 publicaciones científicas a la fecha. Hecha esta presentación, te agradecemos, Cecilia, es un honor para nosotros que nos acompañes y te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hacer la presentación de la pantalla. Bueno, si tomaron un poquito de frío con lo que presentó Marcela, ahora vamos a entrar en calor porque vamos a hablar de la Antártida del pasado. La verdad que interesantísimo, Marcela, lindísimo lo que presentaste. Pero bueno, ahora voy a mostrar cómo era la Antártida que estuvo antes de esta Antártida que conocemos hoy tan fría.
Primero les quiero hablar, bueno, vamos a hablar entonces de los fósiles, y antes que eso quiero mostrarles en este esquema justamente la historia de la Tierra y la historia de la vida, ¿no? Si tenemos el origen del sistema solar en los 4.600 millones de años, recién las primeras formas de vida aparecen en los 3.800 millones de años. Estas primeras formas de vida eran formas unicelulares. Fíjense todo el tiempo que pasó hasta que recién aparecen estas primeras formas de vida y después se generan numerosas formas muy variadas a lo largo del tiempo, llegando a la actualidad que es el cuaternario. Nosotros los que nos dedicamos a la geología o a la paleontología, lo que hacemos es dividir el tiempo en eras, paleozoica, mesozoica y cenozoica. Y vamos estudiando toda esta biodiversidad a lo largo del tiempo. Voy a hacer esta pequeña introducción a lo que es el estudio de los fósiles, ¿no? Los fósiles son organismos que vivieron en el pasado, pueden ser organismos, pueden ser plantas, pueden ser animales, pueden ser organismos microscópicos. Pero vale aclarar que la comunidad actual o viviente es muy diferente quizá a la comunidad fósil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense en este esquema, nosotros tenemos una comunidad de un fondo marino, como por ejemplo el que mostró Marcela, que teníamos estrellas de mar, algunos moluscos con conchillas, algunas medusas podían haber, algunos corales. Y lo que podemos llegar a ver, o sea, de toda esta comunidad, lo que puede llegar a fosilizar, no es todo, sino que son aquellos que tienen alguna capacidad, por ejemplo, que tengan o conchillas mineralizadas, o a veces fosilizan también los dientes, que tienen estructuras también mineralizadas, o los huesos. Entonces, esto es lo que fosiliza de la comunidad actual, y después viene otra etapa que es qué es lo que encontramos de aquel fósil. Lo que encontramos puede ser mucho menor también a lo que ha fosilizado, porque no todo aflora. Y después, bueno, una vez que encontramos ese afloramiento con fósiles, los llevamos a los museos para poder conservarlos, para poder presentarlos a la comunidad y que todos, la comunidad completa, pueda conocer ese pasado de la Antártida en este caso. Así que la comunidad fósil no va a reflejar la comunidad viviente, sino que va a ser siempre muy inferior o va a estar sesgada por justamente el proceso de fosilización. Bueno, aquí lo que les muestro es entonces la diversidad de formas que han ocurrido a lo largo del tiempo a nivel mundial, no solamente de Antártida, y que en cada uno de los distintos momentos han prevalecido distintas morfologías o distintas formas de estos organismos. Hay organismos que se han extinguido, mientras que hay otros que son los menos que han podido sobrevivir a distintas extinciones que se han dado a lo largo del tiempo. En la imagen de la derecha, lo que podemos ver es una imagen de la Antártida donde podemos ver distintas laminitas, no sé si las llegan a ver, que se llaman rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son justamente donde se preservan los fósiles y se depositan de una manera horizontal. Entonces, a los geólogos lo que les gusta hacer es este paralelismo que es muy, muy bueno, que es. Que estudiar los fósiles de cada uno de esos estratos es como leer un libro. Y cada página del libro nos está mostrando distintos momentos en esa historia, en ese cuento o en esa novela. Entonces, cada estrato nos está mostrando la historia de la vida. En el mejor de los casos, vamos a tener la historia completa, que vamos a tener cada uno de los estratos sin que se hayan erosionado, sin que hayan desaparecido. Mientras que a veces, cuando se erosionan o cuando hay algún plegamiento, eso puede llegar a distorsionar un poco o a sesgar también ese registro fósil. Bueno, también a modo de introducción, lo que les quería comentar es que nosotros a lo largo del tiempo reconocemos cinco grandes extinciones masivas. Estas extinciones masivas tienen que ver con la desaparición de grupos de plantas y animales, o a veces simplemente transiciones desde una comunidad, o digamos, sí, desde una comunidad hacia otra más moderna. La que a nosotros más nos va a interesar es esta
gran extinción, la número 5, que es la extinción que da fin a la era mesozoica y da comienzo a la era cenozoica. Esta la vamos a mencionar más adelante. Bueno, entonces ahora para sí poder meternos un poquito más de lleno en lo que es la Antártida, que nos compete hoy, vamos a hablar del sector de donde vamos a recuperar los fósiles. El sector más estudiado por nosotros, por los argentinos, es el sector de la península Antártica, el norte de la península Antártica. Esto es así por diferentes razones. Yo les voy a mencionar tres principales. Una de ellas es por la cercanía con el continente sudamericano. Nosotros estamos muy cerca, por supuesto, en la península Antártica está muy cerca del puerto de Ushuaia. En avión, desde Río Gallegos se tarda 4 horas hasta la base Marambio. Así que eso facilita también la logística, que es imprescindible para poder hacer el despliegue de campamentos y poder acercarse a la zona de estudio. También, otra de las razones, y hablando de logística, es que justamente nosotros en la península Antártica tenemos 13 bases argentinas, de las cuales 6 son bases permanentes que se mantienen funcionales todo el año, y el resto son temporarias, es decir, que están abiertas, o sea, abiertas, digo, están funcionando únicamente en los meses de verano, y entonces las bases son las que nos dan la logística para nuestros trabajos científicos. Y otra de las razones, y esta ya es una razón más de tipo geológico, paleontológico, es que en el norte de la península Antártica, y más precisamente al este de la península Antártica, es lo que encontramos denominamos archipiélago James Ross. El archipiélago James Ross está conformado por la isla mayor, que es la isla James Ross, la isla Vega, que es esta que vemos acá, la isla Marambio, que es donde tenemos la base Marambio, y la isla Cerro Nevado, y otras islas de menor tamaño. Aquí lo que vamos a encontrar son rocas sedimentarias de una antigüedad de aproximadamente 140 millones de años hasta 30 millones de años, de manera tal que nosotros encontramos una ventana temporal que involucra muchos millones de años, un lapso importante, y todas estas rocas sedimentarias tienen fósiles. Es decir, que para poder estudiar lo que ocurrió en los últimos millones de años en el hemisferio sur, la Antártida y en particular el archipiélago James Ross es uno de los lugares excepcionales para esto. Además, los estratos están mayormente horizontales, se encuentran mayormente horizontales, es decir, que hubo pocos movimientos tectónicos que produjeran plegamientos, hay pocos estratos que han sido erosionados, y también aquí encontramos en la isla James Ross, perdón, en la isla Marambio, precisamente, una de las grandes extinciones en masa, que fue la que yo les mencioné, la extinción 5, que es la que en la que se da el fin de la era mesozoica y el inicio de la cenozoica. También es cierto, y hay que considerar, que el norte de la península Antártica es lo que conforma el sector antártico argentino, que es donde reclamamos los derechos soberanos sobre la Antártida. Así que para nosotros es muy importante estudiar este sector y también poder reconocer aquellos rasgos geológicos y paleontológicos que la vinculan con América del Sur. Bueno, también quiero mencionarles que al norte de la península Antártica se encuentra la base Esperanza, que es una base que funciona todo el año, que es donde está la escuela, que es donde hay civiles, familias completas que van a vivir allí. Bueno, para poder comprender estos distintos organismos que vivieron a lo largo del tiempo, tenemos que saber que la Antártida fue tomando distinta posición a lo largo del tiempo. Las masas continentales o los continentes están en permanente movimiento. Si podemos visualizar esta imagen de aquí abajo, vamos a ver que hacia los 200 millones de años, la Antártida estaba unida a Sudamérica, África, India, Australia y Nueva Zelanda, conformando un supercontinente que se denominaba Gondwana, y no tenía una posición polar. Luego, este supercontinente Gondwana se va desmembrando, se va separando o fragmentando,
Llegando hacia los 120 millones de años o 100 millones de años, donde aquí ya vemos el surgimiento del Océano Atlántico Sur. Ya tenemos África, India y Nueva Zelanda ya están separadas, en tanto que todavía Australia está unida a Antártida y muy unida a América del Sur. Y hacia los 30 millones de años ya tenemos separada Australia de Antártida. Acá se produce el conducto de Tasmania y ya, como les mencioné, a los 30 millones de años el último desprendimiento que tiene Antártida es con el extremo sur de América del Sur, conformando o formándose con este rompimiento el pasaje de Drake. Entonces, Antártida queda, como les comentó Marcela, como un continente aislado, frío, rodeado de una corriente circumpolar antártica, que es una corriente fría, que lo que hace es estabilizar los glaciares y permitir ese englazamiento permanente que tiene la Antártida hoy en día. Esta corriente circumpolar antártica tiene muchísimas bondades, como les mencionó Marcela. Pero entre ellas tiene funciones de poder de transmitir o digamos, de transportar, mejor dicho, los nutrientes hacia los otros océanos y funciona como un termorregulador a nivel mundial. Bueno, ahora vamos a ver un poco entonces qué tipo de fósiles nosotros encontramos, o esa diversidad fosilífera de la Antártida del norte de la península antártica. Vamos a visualizar este tipo de mapa donde podemos ver mejor a una Gondwana, un continente Gondwana conformado por estos otros continentes. Este tipo de reconstrucciones se usaban antes, donde en realidad todo se hacía, donde se enfocaba más que nada el hemisferio norte, pero ahora ya las reconstrucciones están haciendo, digamos, ponen ya en foco a Antártida porque a Antártida le interesa a todo el mundo, ¿no? Entonces podemos contar con reconstrucciones más. Ya desde la mirada del hemisferio sur, y también hay muchos argentinos que están dedicándose a poder reconstruir este movimiento de las placas y la posición de Antártida a lo largo del tiempo. Pero bueno, entonces en este esquema lo que les muestra es lo que nosotros denominamos Jurásico, que es, nos podemos posicionar entre los 150, 140 millones de años. Y vamos a ver que en la base argentina Esperanza, que está ubicada en el norte de la península antártica, tenemos un pico montañoso aquí atrás, que es lo que se denomina Monte Flora. Este sector, este afloramiento o este pico montañoso presenta una diversidad de flora muy grande, o sea, tiene fósiles vegetales que atestiguan un clima cálido y los taxones o todas las especies que se encuentran son semejantes a los que hay hoy en día en Patagonia, hoy en día, digamos, en los afloramientos de Patagonia, pero también hablando de tiempos pasados, del Jurásico. Esto justamente es porque ambas, tanto Patagonia como Antártida, formaban parte de este mismo supercontinente. Es tan rica este monte Flora que ha sido, ¿no?, denominado como zona antártica especialmente protegida y es un sitio que ha sido descubierto en 1901, 1903, con la expedición de Otto Nordenskjöld, en la que participó también el alférez Sobral, que fue el primer geólogo argentino. Bueno, el aspecto que tiene este afloramiento es, como les dije, de capas horizontales, aunque aquí es bastante peligroso caminar por allí porque, como ven, es un acantilado importante, pero cada uno de estos estratos que se ven en forma horizontal muchas veces se rompen y se lajean y de allí en las lajas podemos encontrar los fósiles de helechos. A veces también los glaciares influyen en la preservación de estos afloramientos porque arrastran mucho material y a veces los mejores fósiles se encuentran en las lajas sueltas. Si vemos en esta fotografía de la izquierda, podemos encontrar, bueno, numerosas hojas utilizadas de helechos que son semejantes a los helechos actuales de las familias actuales de Dictyonacia, Osmundacea y Mationaceae.
Y si pudiéramos imaginar incluso un bosque jurásico de la región de la península Antártica, veríamos un bosque de este estilo. Como les dijo Marcela, es una reconstrucción que suponemos que fue así, donde habrían dominado las plantas de helechos, de forma, eran muy, muy diversos, y también estaban acompañados por otro tipo de plantas sin flor, que son las gimnospermas, como las araucarias, otro tipo de gimnospermas también. Familiares, digamos, asociadas con las araucarias, también guingos, cicas, bueno, y plantas que hoy en día las conocemos, pero en el pasado eran mucho más diversas. Pasando ahora a lo que nosotros denominamos el Cretácico, como les comenté en el mapa anterior, ya en el Cretácico empieza a formarse el Océano Atlántico. Entonces, el Océano Atlántico Sur lo que hace es, se forma a partir de la separación de este Gondwana. Tenemos bien separado África, India, y nos está quedando unido aún Australia, Antártida y América del Sur. El Cretácico en Antártida y en el norte de la península Antártica es sumamente rico en cuanto a fósiles. Acá lo que les muestro es una imagen de la isla James Ross, donde podemos observar justamente los momentos libres, los momentos donde no hay hielo. Nosotros trabajamos en verano, en los momentos en los cuales no tenemos hielo permanente y donde nos deja, donde podemos desplegar nuestros campamentos. Acá tienen una pendiente importante, son casi como 200 metros, y cada uno de estos banquitos que vamos viendo aquí son los distintos niveles en los que vamos tomando muestras, ya sea muestras de fósiles microscópicos como de fósiles megascópicos. En uno de ellos lo que se han encontrado son estas hojas fósiles de angiospermas, es decir, plantas con flor, que son de la misma familia de las plantas que hoy conocemos como, que son de Nothofagus, que hoy conocemos como lenga, coigüe y mire, que son plantas que están viviendo únicamente, o sea, están restringidas al sur de la Patagonia, en la zona de Chile, de Argentina y en Australia y Nueva Zelanda. Estas hojas de Nothofagus, fósiles, son muy semejantes a las actuales. Y también encontramos como fósiles estos granos de polen, que son estructuras reproductoras de estas mismas plantas, que son también muy semejantes, como les digo, a las formas de polen actual. Lo interesante es que cuando reconstruimos la comunidad vegetal de ese tiempo, del Cretácico, es decir, de aproximadamente 80 millones de años, imaginamos un bosque como este, un bosque templado lluvioso. Conformado por Nothofagus, por otras que son proteáceas, que son ambas de grupos de angiospermas, y otras plantas de gimnospermas como Araucariácea y Podocarpáceas. Esta foto que les estoy mostrando es una foto actual, es una foto de lo que hoy denominamos selva valdiviana o el bosque lluvioso valdiviano, que es, como les dije, que está ubicado en la Patagonia. Pero este mismo bosque es el que existía hace 80 millones en la península Antártica. O sea, que nosotros en la Patagonia, tanto nosotros como los chilenos, tienen un relicto de bosque. O sea, tienen los bosques fósiles que existían en la Antártida. Estas imágenes, por ejemplo, es una imagen del sur de Chile, es una costa. Y este es el sur de Argentina, la zona de Bariloche, donde tenemos un río y también bueno, el bosque dominado por Nothofagus. Es decir, que estas formas que dominaron en su momento Antártida, que también estuvieron en América del Sur y también en Australia, son formas que pudieron desplazarse, pudieron distribuirse a lo largo de los continentes gracias a que los continentes se encontraban unidos. Cuando finalmente Antártida se desconecta de los otros continentes,
Esta Antártida se transforma en una Antártida fría y desaparecen o se extinguen estos bosques de notofaunos. Además, para reconstruir estos ambientes de bosques, también encontramos madera fósil. Si se fijan acá, tenemos una madera también de esa antigüedad, de 80 millones de años, y podemos reconocer estos anillos concéntricos, que son anillos de crecimiento, que nos marcan la estacionalidad y el clima del pasado. Y también podemos reconocer estos hoyos o estos orificios que son originados por un molusco que se denomina moluscos que se denominan teredos, que son organismos que viven dentro de la madera, perforan la madera, viven dentro de ella, y que en realidad cuando la madera va a fosilizar, simplemente queda el orificio y se rellena con sedimento. Acá a la derecha ustedes pueden ver una madera actual, un tronco actual con todo perforado por teredos. Y hoy en día estos teredos también existen, es decir, son formas que tienen que han sido reconocidas hace millones de años en la Antártida, pero hoy también existen en algunos ambientes y los podemos ver, por ejemplo, perforando muelles o en las quillas de los barcos, encallados. Cuando ven perforaciones, seguramente son de teredos. Pero fíjense la antigüedad que tienen, o sea, qué antiguos que son estos organismos, ¿no? Bueno, también en ambientes del pasado de Antártida de 80 millones de años encontramos dinosaurios, que son muy atractivos para, sobre todo para los chicos y chicas. En particular, siempre hacemos referencia a este dinosaurio, que era un dinosaurio herbívoro, y hacemos referencia porque fue el primer dinosaurio encontrado en la Antártida por un geólogo, el doctor Eduardo Olivero, es un geólogo que trabaja en la Antártida hace años, un reconocido geólogo, y él ha hallado, en este caso, mandíbula, fragmentos de mandíbula, dientes también, y huesos de las cervicales y otros huesos, ¿no? Y serían de estas sería, digamos, este tipo de organismos con estas espinas o coraza protectora, con una cola también con este tipo de espinas, que es lo único que tendría para defenderse. Pero como les mencioné, muchas veces esto no se encuentra completo, sino que son reconstrucciones que se hacen a partir de organismos semejantes que se han encontrado en otras partes del mundo. También otra de las formas que se han encontrado, en este caso en la Isla Vega, son aves. En este caso se han hallado esqueletos postcraneanos desarticulados, es un esqueleto parcial, está completamente desarticulado y no está ordenado, digamos, como un esqueleto en sí, sino que son piezas sueltas, y se ha reconstruido, se ha pensado que el aspecto de estos animales habría sido como lo ven a la derecha. Estos grupos son importantes porque estarían relacionados con los patos y los gansos. Si bien no son sus antecesores, sí serían familiares de estos grupos de animales. Y también en los mares habrían sido cálidos, no serían como los mares que hoy vimos con Marcela, sino que las aguas eran templadas. Y tenemos una gran variedad de moluscos, principalmente estos denominados amonites. Lo que podemos ver acá es la conchilla, o un molde en realidad de la conchilla, o el caparazón de estos organismos que están emparentados con los pulpos. Fíjense el gran tamaño que tienen. Esta es una piqueta o un martillo de geólogo y es muy y este es un organismo hecho piedra, o sea, está fosilizado como un molde, o sea, es todo sedimento y llegaban a tener tamaños enormes. Hoy en día lo que conocemos de los parientes más cercanos de estos amonites son los nautilus, que existen y convivieron incluso con los amonites, pero los nautilus sobrevivieron, los amonites no. Y una reconstrucción posible de un amonite sería esta que vemos aquí, donde por la abertura esta principal saldría una cabeza con tentáculos, con un ojo y un cerebro bien desarrollado, como es el caso de los pulpos que hoy les mostró Marcela. Bueno, hay formas que son muy variados en todo lo que es el archipiélago James Ross. Incluso están tan bien preservados que preservan las conchillas, preservan nácar,
Y puede haber tanto estos arreglos plano espirales como estos más alargados que se alejan del arreglo plano espiral, pero son sumamente abundantes. Otro de los grupos que se han encontrado también son los reptiles marinos. En este caso, estos reptiles llamados mesosaurios podrían llegar a tener 12 metros de largo, tenían varias toneladas de peso. Puede ser que se encuentren completos, pero en la mayoría de los casos se encuentran huesos fragmentados, como vemos acá, donde se les hace un bochón de yeso para poder transportarlos al continente y estudiarlos. Y a veces, cuando se los ha encontrado completos, se necesitan varias campañas geológicas para poder exhumarlo completamente, entre 3 o 4 campañas, y a veces se ha llevado hasta 10 campañas para poder liberarlo completamente. Aquí abajo vemos una reconstrucción de un posible reptil marino de 80 millones de años en la zona del archipiélago James Ross. Bueno, otra de las cosas de los restos fósiles que encontramos de manera muy abundante son los dientes de tiburón. Ustedes saben que los tiburones tienen numerosos dientes, tienen varias hileras de dientes y los dientes tienen un recambio continuo, constante, porque muchas veces cuando muerden la presa, los dientes quedan en la presa, entonces hay un crecimiento continuo de estos dientes y eso hace que aumente el registro fósil. Entonces son sumamente numerosos los dientes. Lo que se hace para estudiar los dientes es hacer un tamizado diferencial, o sea, se hace como si fuese sí, realmente con un tamiz, como si estuviesen buscando oro, pero bueno, en realidad buscan dientes de tiburón y se van separando de los granos de sedimento. Lo que es interesante resaltar aquí es que los tiburones son característicos de mares cálidos, hoy en día no hay tiburones en la Antártida, y estos sí existían en el pasado y dan idea y dan evidencia de aguas cálidas, ¿eh? Bueno, entonces si tuviéramos que hacer y pensar cómo, o sea, reconstruir un ambiente de marino de 70 millones de años de la península Antártica, veríamos un ecosistema completamente diferente al que vimos hoy con Marcela, donde estaría un ambiente marino dominado por reptiles marinos de cuello largo, de cuello corto, tiburones, nautiloidios, amonites. También hay restos de tortugas y tenemos también estrellas de mar, en este caso sí hemos visto con Marcela. Y bueno, pero de alguna manera vemos una fauna bastante prehistórica, por decirlo de manera sencilla, ¿no? O sea, es una fauna muy antigua para lo que conocemos hoy en día en la Antártida. Y como yo les mencioné, luego del Cretácico o hacia fines del Cretácico, ocurre una de las grandes extinciones mundiales provocada, entre otros factores, por el impacto del meteorito. Nosotros en Antártida, particularmente en la isla Marambio, encontramos el registro de esa gran extinción que denominamos límite Cretácico-Paleógeno y que es una transición donde queda fin, digamos que es donde se termina la era Mesozoica y da inicio a la era Cenozoica. ¿Qué es lo interesante aquí? Que la era Mesozoica se acaba, ¿no? O sea, digamos, luego con este impacto desaparecen muchos grupos, como los amonites, como los reptiles marinos. Y en la era Cenozoica empiezan a hacerse cada vez más abundantes los mamíferos y más abundantes las plantas con flor. Quizá justamente por existir una sedimentación continua en este lugar, en la isla Marambio, y por existir una preservación casi excepcional, recordemos que el norte de la península Antártica es quizá el lugar más fosilífero de toda la Antártida. Entonces es un lugar por excelencia para estudios de tipo evolutivos, filogenéticos, paleoambientales, paleobiogeográficos. Entonces hay científicos de todo el mundo están interesados en estudiar este lugar. Por eso todos los años nos cruzamos con colegas de todo el mundo, ¿no? Acampando en este sector de Marambio.
Hay algunos científicos que están intentando declararlo también como una zona de protección, porque hay formas, bueno, saben que los fósiles son únicos, ¿no? Irrepetibles. Entonces, se trata de proteger esta región para y que esté solamente para uso o con fines de estudios científicos. Pero bueno, una vez que pasamos este límite, lo que vamos a tener también es aún, vamos a seguir teniendo fósiles, fósiles también de climas cálidos. Fíjense acá, tenemos esta secuencia, ¿no? Que yo les mostré anteriormente. Tenemos una Antártida unida con Australia y unida con América del Sur, todavía en el Cretácico tardío. Luego del límite vamos a pasar a lo que llamamos Cenozoico, inicios del Cenozoico, donde se va a formar el conducto de Tasmania, se separa Australia de Antártida y finalmente hasta los 30 millones de años se va a separar Antártida de América del Sur. Pero esta conexión fue la que permitió la migración de ciertos grupos, como por ejemplo los marsupiales, mamíferos marsupiales y los placentarios, y también el desarrollo de muchas plantas, ¿no? O sea, la distribución de plantas a lo largo de América del Sur, Antártida y Australia. Entonces, cerca de los 40 millones de años antes de esa gran separación, tenemos en la base, en la isla Marambio, sedimentos muy ricos, muy fosilíferos, muy ricos en fósiles, que son los últimos, reflejan los últimos momentos cálidos de la Antártida. Si se fijan, es un sedimento muy blando, muy flojo, pero que podemos encontrar una diversidad excepcional. Y también tienen una preservación muy, muy buena porque son conchillas donde se ve anacarado, donde se ven estructuras internas. Bueno, vamos a pasar entonces a ver lo que encontramos. Encontramos, por ejemplo, concentraciones de moluscos. Fíjense la cantidad de moluscos que hay en este afloramiento, uno al lado del otro, que nos están representando antiguos ambientes marinos. Estas conchillas de moluscos son muy gruesas y nos evidencian aguas cálidas. Como les dije, son los últimos momentos de aguas cálidas de la Antártida, hacia los 40 millones de años. También en la zona en la isla Marambio, encontramos equinodermos fósiles. Estas formas son moldes de los corazones del mar. Acá tenemos formas actuales, pero fíjense la antigüedad que tienen, son grupos que ya empiezan a aparecer, digamos, en la Antártida hace más de 40 millones de años. Y también encontramos estrellas de mar. Acá podemos ver un banco, un estrato, y podemos encontrar un banco de estrellas que evidentemente han tenido una mortandad en masa porque se las encuentra en enorme cantidad, o sea, son muchísimas estrellas que aparentemente murieron repentinamente. Y acá podemos ver las piezas, fíjense que a veces cuando uno las retira del estrato las termina rompiendo, o sea, como yo siempre digo, pasan millones de años preservándose como fósiles y después uno cuando las retira las rompe. Pero bueno, es la única forma de poder estudiarlas y acá vemos un ecosistema actual con estrellas de mar y erizos de mar. También encontramos ballenas primitivas. Las ballenas más antiguas se encuentran, o muy antiguas, se encuentran acá en la Antártida. Las ballenas primitivas eran semiacuáticas y en lugar de tener barbas y alimentarse de krill, como les comentó Marcela, se alimentaban de peces o de pingüinos. Y acá encontramos una investigadora recuperando restos de una ballena de 4 metros de longitud que está siendo estudiada en Puerto Madryn. O sea, fíjense la variedad de organismos que hay. Y también encontramos una variedad grande de pingüinos. Aparentemente, según dicen los especialistas, en el pasado había una mayor diversidad de pingüinos que la que encontramos actualmente. Acá tenemos a la derecha
pingüinos de tamaños de más de 2 metros, pingüinos gigantes, y encontramos también pingüinos de 35 centímetros. O sea, todos estos pingüinos, esta variedad de tamaños de pingüinos habrían coexistido hace cerca de 40 millones de años en la zona de la isla Marambio. Un hallazgo reciente de esta colega Acosta Hospitaleche y colaboradores es el realizado el año pasado, donde hallaron un ala de un pingüino, de estos de 1,80 m, donde se ve impresa, se ven impresos los folículos donde se insertan las plumas. Ellos han visto que la densidad de las plumas era menor a la de los pingüinos actuales, pero muestran que de alguna manera estos pingüinos ya habrían estado adaptados al frío que viene posteriormente en la Antártida, ¿no? Una vez que se desprende la Antártida de América del Sur. Y otro de los grupos que les voy a mencionar, ya para ir terminando, es los mamíferos placentarios, que son estos ungulados sudamericanos. Estos tipos de mamíferos placentarios son mamíferos extintos que vivían exclusivamente durante el Cenozoico de Sudamérica, de Antártida. Como les dijo Marcela, estos son exclusivos de allí, o sea, son endémicos. Y son ungulados porque son estos organismos que tienen esta forma de pezuña y se han encontrado un molar muy pequeñito, pero esto dio pie a poder interpretar o poder reconocer que en la Antártida se encontraban este tipo de organismos que tendrían un tamaño semejante al de una oveja, podrían tener entre 25 y 58 kilos de peso. Y habrían convivido también, por ejemplo, con los pingüinos. Entonces, para poder imaginarse también cómo fue un ambiente del pasado costero de hace 40 millones de años en la Antártida, pueden ver esta imagen donde encontramos una gran diversidad acá se les mencionan dos, pero había una gran diversidad de pingüinos gigantes, pingüinos pequeños, conviviendo con mamíferos placentarios. También hay restos de mamíferos marsupiales. Los restos se trata de dientes, mayormente son dientes, tanto de los mamíferos marsupiales como los placentarios. Los marsupiales fueron mamíferos que proliferaron y abundaron en Australia, o sea, fueron migrando desde América del Sur, pasando por la Antártida, llegaron a Australia y luego cuando Australia se separa, estos proliferaron y abundaron en los ecosistemas australianos. También convivían con distintos tipos de aves, distintos tipos de aves, estas más relacionadas, por ejemplo, como las actuales formas de ñandú, y también todos estos conviviendo en un bosque de notofagos, un bosque de plantas, estas notofagáceas, con araucarias, muy diferente a lo que hoy podemos conocer, podemos imaginar o podemos ver en un ambiente antártico. Y para terminar, entonces, como les comenté anteriormente, ya hacia los 30 millones de años, ya se desprende definitivamente Antártida de América del Sur, se forma el pasaje Drake, la Antártida bien ubicada en el Polo Sur se hace cada vez más fría y esto produce una gran extinción de los organismos del pasado. A su vez, a partir de los 30 millones de años, no solo disminuye drásticamente la diversidad, sino que también es muy difícil encontrar fósiles porque el trabajo de los glaciares es tan importante que cualquier resto que pudo haberse preservado es destruido por esta acción glaciaria. Entonces nosotros, desde el punto de vista de los megafósiles, de los fósiles grandes, tenemos registro hasta aproximadamente los 30 millones de años y después tenemos un registro de un tiempo cálido que se da entre lo que se llama un momento interglaciar cerca de los 5.000 años. Así que bueno, esto es para terminar. Ya tenemos
una Antártida bien ubicada en el polo, fría, blanca, con una diversidad riquísima como la que le presentó Marcela, pero bueno, también es interesante para los que estudiamos paleontología o más vinculados con el estudio geológico, saber cómo fue la diversidad en el pasado para poder comprender, para poder evaluar cómo son los comportamientos de estos organismos frente a los cambios climáticos, que en el pasado fueron naturales, pero lamentablemente en la actualidad son cada vez más acelerados por la intervención del hombre. Así que bueno, finalmente agradecerles que nos hayan acompañado esta tarde. Quisimos mostrarles un poquitito la diversidad presente y del pasado, y agradecerles muchísimo a los organizadores de este encuentro, que nos hayan dado la posibilidad, tanto Marcela y a mí, de poder mostrarles parte del trabajo que hacemos. También agradecer al Instituto Antártico Argentino, la Dirección Nacional del Antártico, que año tras año nos facilitan y nos dan las posibilidades de ir a trabajar a la Antártida. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Cecilia. Excelente, la verdad que muy interesante. Y a continuación, nosotros le vamos a dar la palabra al contraalmirante Marcelo Tarapou. Marcelo Tarapou es director general de Educación de la Armada. Ha ejercido, entre los comandos que ha ejercido, se encuentran el buque multipropósito ARA Ciudad Rosario, la agrupación Buques Hidrográficos y el Comando Naval Argentino, durante el cual también desempeñó funciones como comandante conjunto antártico. Ha sido honrado con numerosas condecoraciones y distinciones, entre las cuales se destacan la Orden Caballeros Expediciones al Desierto Blanco, otorgada por la Asociación Polar Pingüinera Argentina, el Servicio de Hidrografía Naval Argentina ha otorgado también su reconocimiento por las importantes contribuciones en la difusión de actividades vinculadas a los intereses marítimos. Ha sido nombrado con el reconocimiento expedicionario El Desierto Blanco, otorgado por el Honorable Congreso de la Nación Argentina, y se hizo acreedor de la distinción como Comodoro de Marina. Finalmente, en el año 2016, recibió la Medalla República de Bulgaria por la colaboración y apoyo brindados en la Antártida. Hecha esta presentación, te agradecemos, Marcelo, el tiempo, la paciencia y tu presencia esta tarde, noche, en la actividad que estamos desarrollando. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que después de haber escuchado estas dos exposiciones, queda muy poco por decir. En las expediciones que he tenido a lo largo de todos estos últimos 30 años en la Antártida, me gustaría rescatar algunos puntitos. Desde ya, el valor de la ciencia en la Antártida. Hoy nos dedicamos mucho a la biología, a la paleontología, a los fósiles, a los animales. Y eso es una de las tareas fundamentales y la misión principal de las Fuerzas Armadas en la Antártida, el apoyar logísticamente a estos grupos de científicos que se sacrifican, que se esmeran, que trabajan en condiciones climatológicas sumamente adversas, en carpas, a veces en bases, en laboratorios de campaña, todos los años, por justamente ir descubriendo qué es lo que ocurre en la Antártida de hoy y qué era lo que ocurría en la Antártida de los millones de años que hablaba Cecilia recientemente. En segundo lugar, también escuchando las exposiciones, es común, como en varias ciencias, tratar de un procedimiento deductivo e inductivo en cuanto a que si encontramos, por ejemplo, fósiles en la Antártida, tal vez los podríamos comparar con algunos fósiles que se encuentran en otras latitudes, la Patagonia, y a su vez esos hallazgos, vincularlos o no, por ejemplo, con petróleo o la existencia o presencia de otros minerales. O sea que tal vez, no directamente, pero sí
por un hallazgo como los que se mencionaron, uno pueda llegar a esperar encontrar alguna de las otras especies o minerales que se encuentran rodeado a estos fósiles. Con respecto a la biología, también lo que decía Marcela al comienzo, llamaba la atención cuando vimos el pez de hielo, el ice fish y las nototenias. Ella hablaba de que tienen un líquido que no se congela, y estamos hablando de temperaturas de bajo cero. Entonces también eso es un dato muy importante. Entiendo que para la farmacéutica, la industria farmacéutica, se está trabajando con muchísimas sustancias provenientes de estos microorganismos que se desarrollan, u organismos multicelulares, por supuesto ya macroorganismos, que se crecen únicamente en la Antártida y de las cuales se pueden extraer algunas sustancias que sirvan no solo en la cosmética, sino también para la confección de medicamentos. Con respecto a los musgos, también Marcela destacó un punto que es central. Yo recuerdo que en las primeras campañas veía las huellas de los vehículos sobre los musgos. Hoy eso nadie lo hace. ¿Por qué? Porque también está la conciencia. No recuerdo con precisión la velocidad de crecimiento de los líquenes, y Marcela habló de que tienen justamente un desarrollo muy, muy pequeño. Arriesgo un número y tal vez me equivoque y Marcela me corrija, pero para tener una idea de magnitud, ciertas especies de líquenes, por supuesto no todas, pueden llegar a crecer unos 6 milímetros al año. O sea, tiene un valor de crecimiento muy, muy pequeño, y eso hace que cualquier daño que se produzcan puedan llegar a tirar por la borda décadas de investigación. Después, finalmente, también recuerdo construcciones que se hicieron sobre excavando hielo para la conservación de víveres, semillas, ¿no? Por instituciones nacionales e internacionales, con la idea de preservar alimentos para el futuro, ver cómo afecta el hielo enterrado en los glaciares a los alimentos. Y prácticamente, como colorario final, también el analizar el concepto de las fuentes de alimentación del futuro, pensando en particular en el krill, que ya se está pescando en la Antártida. Es una de las actividades comerciales que tiene la Antártida, la pesca del krill, que debe estar regulada justamente por los efectos dañinos que podría llegar a tener una excesiva depredación como eslabón inicial y principal de varias cadenas tróficas de las especies que tan bien describieron las expositoras anteriormente. Y como un dato de color, como navegante, lo que les puedo decir es que el nombre de petrel de las nieves es el más acertado que he escuchado de todas las especies en la Antártida. ¿Por qué? Porque ese ave de color blanco, el petrel de las nieves, prácticamente, creo que puedo decir que el 90% como mínimo de las veces que lo vi volar, vuela cuando hay nieve o está próxima a una nevada. Quiere decir que cuando no hay nieve y vemos volar al petrel de las nieves, sabemos que se acerca un chubasco de nieve, y para los navegantes es el momento de extremar las precauciones con la navegación instrumental. Nada más, yo les agradezco muchísimo esta participación. Le agradezco a la Dirección Nacional del Antártico y al Instituto Antártico Argentino, a Marcela, realmente excelente exposición, Cecilia lo mismo, y por supuesto a Pedro, a la UNDEF, a PRODENAC por el espacio que nos han brindado. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo, por tu intervención. Finalmente, bueno, vamos a hacer llegar algunos agradecimientos al señor director del Instituto Antártico Argentino, doctor Walter McCormack, a los amigos de la Unión del Personal Civil de la Nación, a su secretario general de la Delegación del Ministerio de Defensa, Rodrigo Arias, a Facundo Lencina, secretario de Profesionales de la Delegación del Ministerio de Defensa. Nos hacen llegar también un saludo y una adhesión desde la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, gente del Museo Meteorológico Nacional, dependiente del Servicio Meteorológico Nacional. Reiteramos una vez más el agradecimiento a la vicerrectora de la Universidad de la Defensa, que se quedó hasta el final. Estamos viendo ahí
la doctora Carla Morazo, y cómo las omisiones muchas veces no son ociosas, diríamos, en la mayoría de ellas no lo son. Le vamos a dar, para que cierre esta jornada impecable, a la persona que es el artífice de esta hermosa experiencia que hemos tenido como grupo humano, como grupo de investigación, que es el programa La Defensa Nacional del Cuidado de la Casa Común, que amalgama a todo este maravilloso grupo humano que tengo el privilegio de integrar, que es Monseñor Pedro Candy. Así que, Pedro, te doy la palabra para que despidas en esta noche maravillosa a todos los amigos que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, y no quiero ser repetitivo, pero realmente esta presentación ha sido muy luminosa para poder valorar el tesoro de la naturaleza. Yo tuve el privilegio de pisar la Antártida ya hace unos cuantos años, justamente en la base Marambio. Fue una experiencia para mí inolvidable, y ahí me di cuenta del sacrificio que hacen los científicos, los investigadores y las Fuerzas Armadas de nuestra nación para, como decía el señor almirante, querido amigo Marcelo Tarapou, el soporte ahí de los estudiosos, ¿no? El sostener esas misiones científicas. Bueno, como ustedes saben, nuestro programa está enfocado en el paradigma del cuidado de la casa común que predica el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Frente a este escenario de una crisis ambiental global, no basta solamente con los diagnósticos, sino que justamente los estudiosos creo que hacen un trabajo formidable para iluminar al resto de los que somos neófitos, para tomar conciencia de lo que significa la conservación del hábitat. Y el Papa dice que el paradigma del desarrollo humano debe ser fundamentalmente solidario, equitativo. En fin, yo creo que es una responsabilidad de todos la tarea de conservar y delegar este patrimonio extraordinario que tiene la humanidad, una naturaleza pródiga, legarla en las mejores condiciones a las generaciones que vienen. Yo agradezco mucho a la Armada de la República Argentina, al señor jefe de la Armada y al querido amigo almirante Tarapou, por el apoyo que nos han prestado al programa. Esta no es la primera presentación en la que nos ayuda y acompaña Marcelo, y ni hablar del Instituto Antártico Argentino, el director, doctor McCormack, y estas dos conocidas amigas científicas que hacen una labor que es increíble. Realmente, a mí me impresiona mucho cómo los niños a veces saben mucho más de estas cosas que nosotros los adultos. Por eso el cuidado ambiental a veces viene de abajo para arriba, de los niños para los adultos, más o menos como en lo informático, ¿no? No me olvido, hace un par de meses atrás, yo estaba tomando un café en una vereda y pasaba una mamá con una niñita y la criatura le dice a la mamá: mirá, ese señor tiró el cigarrillo al piso. Un cigarrillo contamina 27 litros de agua.
No sé si la niña habrá acertado desde el punto de vista científico con la cantidad, pero yo no lo sabía. Entonces, el tema es tomar conciencia y que todo este trabajo luminoso que hacen los que saben inspire las políticas públicas, ¿eh? Que esto inspire a los funcionarios, a los que tienen responsabilidades. Muchísimas gracias y que tengan una extraordinaria noche. Hasta pronto.